Amigas, buenos días. Voy a empezar a grabar con el teléfono en lo que me queda de que estoy aquí porque se me hace bien difícil agarrar la cámara y empezar a grabar con la cámara. Se me hace más fácil prender el teléfono y empezar a grabar. Tengo los ojos hinchados porque he estado llorando estos últimos días. Estoy bien hinchada de la cara también, yo creo que porque he tomado cerveza a diario. Pero bueno, después les cuento por qué tengo los ojos hinchados. Ahorita si les cuento voy a empezar a llorar y ya me tengo que arreglar y miren cómo me ponen los ojos. No sé si miren todo esto bien hinchado. Pero bueno, me voy a pintar. Creo que es nuestro último día aquí en Mexicali. A lo mejor le digo a mi hermana si se quiere ir mañana por si se quiere quedar otro ratito con Cristian. Porque Cristian va para Monterrey y nosotros. Miren el granote que me salió de mi mirada. Nunca me salen granos en la nariz. Nunca, nunca. Y venimos a Mexicali y me salen. Ya me acordé por qué me fui. El agua. Ah, no es cierto. Pero miren el granote. Ahí se ve más. Creo que vamos a ir a desayunar tacos otra vez. Así que me voy a pintar. De volada me voy a arreglar para irnos. La verdad que me siento más cómoda con el celular. Siento como que platico más con ustedes. La cámara se me hace bien difícil. Ya, y es la primera vez que agarro el celular para bloguear desde que compré la cámara. Pero es que la cámara la tengo que abrir, enfocar y se me hace más chiquita. No sé, es que como no me siento como que esté platicando con ustedes. Y con el celular sí. No sé, a lo mejor grabo con los dos. Pero bueno, ya voy a arreglarme. El Ángel se está bañando y Leo sigue dormido. Amigas, ya estamos aquí comiendo tacos. ¿Cómo está tu taco? ¿Está bueno? ¿Y el tuyo, pa? Está la familia, ahí está mi hermano con su esposa. Todos comiendo tacos. Cristian, Arlín, Julián. Ya es mexicano él. Sacramento. En Sacramento ya no le gusta. Ajá, nomás me gusta la otra casa. Nomás mi aventura era Mexicali. Desde Mexicali me gusta sus tacos. Los mejores tacos, dijo Leo. Nos vemos, amiga. Ya estamos en el bosque de la ciudad. Hola, hola. Vamos a apagar. Estamos en el bosque de la ciudad. A ver, pónganse ahí por una foto. Yeah.
allá en Nueva York. Mira, tiene unos piecitos. Ahí, cuidado, Leo, ¿eh? Sí, agárrate bien. No se muevan. Julián. Julián, ven. Julián. Ven, Julián. Es que no está grabando. Julián, Julián, mira. Sí, sí, Julián. Leo. Sí. Julián, ¿sí? Sí. Papá. Julián, ¿quieres cantar? Hola. 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 Hola, cabrón. Hola. Cabrón. Hola. Bye bye. Bye bye.
Sí, la tortuga. No le metas el dedo, Leo, ¿eh? Dame la manita. Mamá, ¿cómo te toca? Mira, un tercio. ¿Quieres ver un trío, Cristian? Ya se fue uno, se enojó. Ahorita va a seguir esa. Mira, ya la voy a ir a contentar. Mira, para eso vienen chingas. Ah, no, ya. Ya se va a dormir. El otro no se mueve, era la de todos. Pobre mujer. Y el ángel traumatizado dice. Mira, ponlo aquí mejor. Mira. Oh, no, mira. No. Good job, Julián. Mamá, ocupo más. Ya no hay, se lo diste todo rápido. Pero mamá, ocupo más para. Ya se acabó. Te lo dejaste el bote, pa. Si tienes que dejar el bote. Angel, get it. ¿Qué? ¿Qué te quedan? No. No lo vayas a aventar el bote, mami. ¿Me lo morderás? ¡Cuidado! Tú sí eres chingona, Sandra. Mira, este casi se cae. Ya no quiere. Ya está rendida. Oye, estos se suenan y no caen unos mocos. Mamá. Mande. Mamá, ocupo más de comida para ellos. Pues ya no vamos a ir, ya. ¿Por qué? Miren, hasta llorando, hasta llorando dejó a la pobre tortuguita. Sí, hasta me tiene mojada los ojos. Está llorando. Pobrecita, le dolió. Leo, ¿estás feliz? ¿A dónde vamos? Vamos al tren. A las amigas, dile, acá atrás. Vamos al tren, mira este tren, mira. Vamos a este tren. Ana, sí, Ana. Mande. ¿Quieres subir al tren? Sí, vamos a ir al tren, papi. Aileen. ¿Estás pegado? Ven, Leo, papi. ¿Dónde estamos, Leo? Estamos en el tren. ¿Hay pollo? Sí, dile, hi, pollo. Hi, pollo. No, es mi papá. ¿Y qué tiene? No creo. ¿Dónde estamos, Jimena? ¿Dónde estamos? En el bosque. En el bosque de la ciudad, ¿verdad? De Mexicali. ¡Ay, qué hermosos! Vamos, ya vamos, ya vamos, vámonos. ¿Qué se come? Vamos a ir a pasear al bosque. Okay. Leo. Así.
radio, siempre agarro comida rápida. Oye, tengo una cachucha que al rato van a saber a quién se la voy a mandar. Y bueno, aquí vamos a echarnos un taquito. Ahorita te platico qué ha pasado en estos días y algo que me pasó en la casa. No sé si fue un sueño o qué rollo, pero al rato les platico, ¿sale? Sale pues ya estamos aquí comiendo de mi plato. Un poquito de sushi, arroz. Estos camarones están bien buenos, se los, no sé, bueno, cada quien, el paladar de cada quien, pero estos camarones están muy, se comen con todo y cáscara, obviamente se les quita la cabeza, pero se comen con todo y cáscara, está muy bueno. Y bueno, ¿para qué andamos? No, a ver qué hora son. Ok, estamos todavía bien con tiempo. No, pero la verdad que estos 3 días, desde el sábado, más bien desde el jueves, no he dormido bien. Sí que siempre me la paso quejando, ¿eh? Pero desde el jueves no he dormido bien. Jueves dormí 2 horas, viernes unas horas también, domingo igual. Ya lo que viene siendo estos días está un poco medio me cuesta dormir, pero no puedo dormir. No sé qué sea. No sé si al final. Sea el cansancio, sea la. No sé. La soledad, sea. Sea que no puedo estar solo. Porque entonces mi mente piensa, no descansa, empieza a irse a lugares que no quiero, que me ponen triste. Ah, ya se le va a acabar la memoria al celular. Déjenme borrar videos en el celular. ¿Cómo estuvieron? ¿Te gustaron, Cristian? ¿Cómo te comiste uno? Yo también me comí uno y vienen con papas. Ahí está mi hermana y mi cuñado, mis sobrinos. No es cierto, te comiste uno. ¿Tú cuántos te comiste, Ángel? ¿Pa? ¿Ah? Oh, está jugando, está ocupado, perdón. Mi grano se comió también uno. Okay. Amigas, buenas noches. Ahora nos tocó quedarnos con mi abuelita, en la casa de mi abuelita. Este es el como... lo, antes cuando yo vivía aquí, esto no tenía techo y era al aire libre. Todo esto. Papi, voy a hacer del baño, vente. Déjale, prendo la luz al baño al Leo, para que haga pipí. Aquí no estaba esa puerta, todo esto estaba abierto. Y pues obviamente allá estaba el estacionamiento y todo. No sé, ahora lo tienen pues muy a la moda, todo. Aquí estaba la lavadora de rodillo donde me atoraban los brazos, las manos y todo. Ahora nos vamos a quedar aquí. Ya mañana nos vamos, hoy es miércoles. Y mañana ya nos vamos a la casa, a Sacramento. Y pues sí, hasta mañana, amigas. Tengan buenas noches. Y estoy agüitada porque ya nos vemos mañana. Pero así es la vida. Vámonos. Ay, se mojó poquito. Está bien, mi amor. Vámonos. Buenas noches, amigas. Dile buenas noches a las amigas. Buenas noches, amigas. Míralas. Está durmiendo mi prima allá en verde, que está la mesa. Y luego está la mesa candote así. Ajá, está dormida mi abuelita ahorita, pero mañana la vamos a mirar en la mañana. Ok, sí, amigas, buenas papá, noches. Mi papá está la... aquí está la joya en casa. Sí. Ok, bye.
si estoy loco, pero es por ti. Y no me importa lo que piensen de mí. Que si estoy loco, pero es por ti. Y no me importa lo que piensen de mí. Que salgo corriendo, que yo me veo solo. Que pego de brincos cuando yo te miro. Que salgo corriendo, que yo me veo solo. Que pego de brincos cuando yo te miro. Que yo soy un loco, que está bien zapado. Que está bien chiflado, pero muy enamorado. Que yo soy un loco, que está bien zapado.